largo de esta transmisión estaremos Julio Maldonado Maldini y yo mismo, Carlos Martínez. ¡Adelante, Julio! ¿Qué tal, Carlos? La verdad, te digo una cosa, el fútbol se inventó para partidos como el de hoy. Los dos equipos son completamente distintos en cuanto a historia y nivel. A uno de ellos solo le sirve la victoria, mientras que para el otro, evitar la derrota será de por sí todo un éxito. ¿Qué podemos esperar de este partido, Julio? Sí, un partido abierto con alternativas. Tengo la sensación de que se decidirán pequeños detalles, seguro. Es un estadio imponente. Comienza el partido. La afición está prácticamente al mismo nivel que el terreno de juego. Y vaya si se dejan oír. Comienza el choque. No se han entendido. Consiguen cortar el balón. Fantástico trabajo. Pasan a la alternativa. Ganan la posesión. Bien, bien defendido. Disparo me parece a mí que no ha salido como quería, Carlos. Buena salida. Va a marcar, no puede fallar. Se anticipa a todos el guardameta. Debe colgar el balón al área. El balón se va de gol. La idea era buena, la verdad que era buena, pero el tiro no lo ha sido tanto, la verdad. Directamente al centro. Desde ahí es el sitio para poner un centro. ¿Cómo despejó? Buen trabajo para hacerse con la posesión. ¡Estás en la línea de gol! Han cortado bien ese ataque. La pelota a córner. Vamos a ver quién remata ahí en el centro. Falta de...
muy oportuna. Buen balón. Cuidan la pelota, buena posición. Gran oportunidad. Puede buscar a un compañero dentro del área. Salió alto, un poco desviado. Ha conectado muy bien con el centro, pero ese cabezazo no ha sido bastante preciso. Pase no llega al compañero. Buen robo de balón. Recupera el balón, pero se está complicando la vida. Se le apaga la luz al ataque rival con ese corte de balón. El esférico vuelve de nuevo a los pies del guardameta. Posibilidad de ataque con peligro. ¡Envía el balón al hueco! Pierde la posesión de la pelota. Bien ganada la pelota, pero ahora hay que dársela a un compañero. Hay claro contacto y por tanto falta. No ha podido conectar el pase. Se dispone a marcar. Buen despeje de cabeza. Estamos a punto de llegar a la primera media hora. Nuevamente de banda. Le pillaron con el carrizo del helado. Tiro libre en posición muy peligrosa. Desde ahí se puede hacer daño. La cuelga.
tirar el balón al área. ¡Gol! Estamos en el Ecuador de la primera mitad y ya están por delante. Tenía mejores opciones, bueno, igual sí, pero cuando uno es capaz de disparar de esta manera, hay que intentar hacer gol siempre, ¿no? Es ensordecedor el clamor de la multitud. Nada hay tan bonito como el ambiente de un estadio repleto. Quedan 5 y hay un solo gol de ventaja en el marcador. ¡El balón va hacia el centro! ¡Mala definición! ¡El disparo no le deja contento! ¡Cuidado que ahí la pueden montar! ¡Se hace con el gol y puede crear una oportunidad! Ha tenido una buena oportunidad y no la ha sabido aprovechar. Bueno, mala suerte. Un solo minuto de prolongación. No logra conectar con un compañero. Desde ahí le pueden pillar. ¡No! ¡No ha podido conectar el pase! A pesar del resultado a su favor, yo creo que le falta creatividad, ¿eh? No tienen interés en abrir el campo por los lados y nunca han exigido mucho a su rival. El partido se va a reanudar con el resultado de 1-0, con el que acaba de finalizar la primera mitad.
segunda parte. Seguro que al técnico no le importaría que las cosas siguieran igual. Para cortar el último hombre. Se la da de nuevo. Han perdido la pelota. ¡Rebote! ¡Lo manda largo la banda! ¡Señaló tiro libre! Oportunidad clara para marcar. Tiene dos opciones, el pase o intentar el gol directo. ¡No! ¡Cortaron el pase! Desde ahí es el sitio para poner un centro. Pierde la posesión. Bien, bien defendido. Compañero dentro del área. El balón acaba en las botas de... ¡Balón a la red y gol! Con este gol dejan el partido encarrilado. Grave error del portero, es muy grave además. Es mucho mejor pegar una patada al balón que arriesgarse a regalar una pelota en esa posición al rival. Pase. Han regalado la falta. Se hace con el cuero. Todavía tienen la posesión. Mantiene la pelota, ahí puede haber peligro. Por ahí no consiguen pasar. Vuelve a intentar. 15 minutos de partido en esta segunda mitad. Se quedan con el balón y el ataque es bueno. Buen despeje. Ganan la posesión. No han conseguido mantener la posesión.
genial. Remata con la cabeza. Ese tiro se va por la izquierda. La ha enganchado según le venía, pero le ha faltado suerte. Desde ahí es el sitio para poner un centro. Qué bien guardan la pelota. Quieren atacar. Muy sólida defensa dentro del área. Mantiene la pelota. Ahí puede haber peligro. Era saque de esquina. El portero la despejó. Por la pelota. Disparó sin mucha concentración. Y claro, le ha salido desviado. Pero bueno, tenía toda la portería para él. Pero que no sé qué ha hecho. Ha sido una ocasión clarísima. Bien, bien defendido. Pase interceptado. No llega el balón. Falta cometida sobre. No se han entendido. Por tanto, falta. La jugada comienza con ese balón en profundidad. Anda, que se ha complicado. Ahí va esa sandía. Recuperado el balón. Se han escapado por la banda. Guardan bien el balón. Está libre por el centro. La intercepta, la manda fuera. Opta por el centro. Levantó en exceso la pelota. Ha sido un remate de cabeza desde muy cerca, Carlos. Yo te digo una cosa, no va a tener muchas ocasiones como esta, pero en su carrera, vamos. Están manteniendo bien la posesión. El pase no llega al compañero. Lo envía hacia la zona central. Se dispone a marcar. No ha entrado por centímetro. Ha visto la ocasión para tirar y no lo ha dudado, ¿eh? Pero esta vez no ha podido ser. Lo manda largo a la banda. Y lleva el tanto. Una diferencia de 3 goles. Se antoja insalvable. No sé lo que estaría pensando el portero, pero fue un error gravísimo. Debió ver al delantero. Fíjate que le robó la pelota. Fue un auténtico regalo para un jugador de su clase. En apenas unos instantes, 2 tantos. La defensa debería hacérselo mirar.
El balón ha salido. Es saque de puerta. Claro, saque de puerta. Ese sí es peligroso. Debe colgar el balón al área. No, cortaron el pase. Recupera la posesión. ¡Decídete! Ese tiro se acerca más al banderín de córner que a la puerta. Yo creo que no esperaba este fallo, ¿eh? Le pegó muy convencido, pero sin puntería. Sigue contando. Debe colgar el balón al área. Se lanza en plancha. Ha pasado rozando la parte superior de la red. Ha sido un gran centro, eso está claro, pero su remate de cabeza se marchó desviado. Podido conectar el pase. Se la da de nuevo. Y así se hace con el balón. Habrá un minuto más de tiempo añadido. Buen trabajo para hacerse con la posesión. Han perdido la pelota. Termina el partido. Esta vez han logrado una rotunda victoria gracias al magnífico juego que han desplegado en el campo. Buenas combinaciones, buena calidad y gran definición. Hoy no ha habido sorpresas. Victoria para el equipo que partía como favorito. Concluye por hoy nuestra retransmisión. Solo me queda agradecer a Julio Maldonado Maldini su análisis y sus comentarios.